el canal de Chilo. Tenemos el primer. ¿Cómo están, amigos que nos siguen por el canal de Chilo Tuber? Hoy nos encontramos, amigos, desde el lindo distrito de Tenancingo, y no andamos solos esta vez y hemos venido al Festival del Maíz que realizan en este bonito lugar. Andamos aquí con nuestros amigos de Basiles TV. Un saludo. Aquí estamos, mis amigos. Muchas gracias y saluditos a todos que nos están viendo. Y no olviden suscribirse al canal de Chilo Tuber. Ahí estamos, mira, amigos, ya nos comimos las pupusas, o sea, no van a ver en el video que sí, no, mira, pero mira. Porque ya hacía hambre. Por eso ya tenía de hablar. Ya está durmiendo. Está durmiendo ella. El clima está rico, les diré, porque está bastante fresco, pero que así pase todo el día, y le llevamos más imágenes de este bonito lugar y de este evento también. Estamos, como les digo, desde Tenancingo. Comentarles, amigos, pues que estamos aquí atrás de la iglesia. Tenancingo, pues, es una ciudad que durante la época del conflicto armado tristemente quedó vacía, incluso se llegó a denominar como una ciudad fantasma. Ese es el dato perturbador del lugar. Sin embargo, con el tiempo, después de los acuerdos de paz, volvió a ser poblado. Y pues hoy, miren, tienen este bonito Festival del Maíz, que pues les diré, está bastante bonito. Ha empezado con el desfile de carretas y pues vamos a ver qué encontramos de sabroso este día aquí también. Nuestro noveno Festival del Maíz. Agradecemos a todos los hermanos que se han dado cita a este bonito festival. Felicito desde ya a todas las candidatas de los diferentes sectores, cantones de nuestra parroquia, que han preparado sus vestidos, que ya más tarde seguramente pues los vamos a ver aquí cuando se presente. Hemos apreciado también las carretas, toda la decoración, el entusiasmo, el trabajo que han hecho las comunidades. Les felicitamos. Bueno, ¿tu nombre? Ana Flores. Ana Flores, ¿a qué grupo representas? A Caserío Las Cruces. ¿Cuántos años tiene ya de celebrarse este festival? 9 años consecutivos. 9 años. ¿Y la carroza cuánto tiempo se han llevado preparándola? Aproximadamente será un mes preparándola, y tu vestido igual. Tres meses de preparación. Pues miren, amigos, les voy a mostrar el vestido. Miren los detalles preciosos que tienen, un montón de flores y de diferentes adornos que tienen. Y esto es parte de lo que es el Festival del Maíz. Te agradezco bastante, muchas gracias. También lo que son los elotes locos, solo que en la versión ya en vaso, un poco más modernizados. Ahí vemos a las chicas ahí productivas ahorita, desgranándolo, ¿verdad? ¿A cómo lo tienen, disculpen? A 1.25. Ok. ¿Cuántos años tienen ya de tener este festival? Este es el noveno festival del maíz. Ok. ¿Todos los años lo realizan?
Pues miren, amigos, invitados para el próximo año cuando estén viendo este video y se pueden probar estas delicias como son estos elotes en vaso. Estilo elote loco, ¿va? Pero sin embadurnarse. Carolina Ardón, que es la reina saliente del festival, del octavo festival del maíz, fue, ¿verdad? Hoy es la novena. Cuénteme, ¿qué se siente haber sido la reina de este bonito festival? Pues es una experiencia maravillosa, la verdad es que gracias a Dios se puede colaborar para la iglesia. Uh-huh. Cuénteme, ¿qué podemos encontrar en este festival? Pues podemos encontrar mucha diversión, por ejemplo, están las carretas, están las candidatas, podemos apoyar a las candidatas, está la degustación de derivados del maíz, ¿verdad? Como uh-huh. el atol, riguas, rositas. También he escuchado que va a venir un grupo a cantar, así que los esperamos. Ok, y... Ok, pues amigos, ahí dejamos la invitación hecha. Claro, cuando vean este video va a ser para el próximo festival el otro año por el tiempo, pero ya quedan invitados desde ya. Siempre lo hacen en la primera semana de septiembre. Sí, siempre se hace la primera semana de septiembre. Ok, y ahí estén pendientes, amigos, de las redes sociales, pues a las redes sociales de la parroquia también. Y seguimos con más en el canal. Nos encontramos aquí con Amanda Rodríguez, que es representante de aquí de Tenancingo. Cuéntanos un poco, ¿conoce la historia de aquí de Tenancingo? No tiene la basura. Ahí hay diferentes recipientes. En cada uno de los canopis hay bolsas para basura. Y depositémoslas ahí. ¿Verdad? Año con año. Ok, ¿cuántos festivales van ya? Este es el noveno festival. Y los sombreros de palma también son parte del patrimonio de acá. Sí, servicio social. Ok, pues mira, amigos, ya sabemos de dónde vienen los sombreros de palma. Y solo les voy a mostrar, miren la belleza de vestido que esta muchacha nos está ofreciendo este día. Y seguimos con más. De las candidatas, se dejó caer ahorita una mega tormenta. Miren, estamos refugiados ahorita.
pero buenísima. Esperamos que pase pronto para seguirles llevando más imágenes de este bonito festival del maíz. Amigos, comentarles que esta iglesia que está a mis espaldas tiene aproximadamente 300 años de antigüedad. Imagínense cuántos siglos han pasado y sigue en pie esta bonita iglesia. Es parte de los tesoros ocultos que tiene Tenancingo. Realmente, como les repito, fue un pueblo fantasma en su momento, pero resurgió de sus cenizas y hoy pues estamos en el noveno festival del maíz ya, y bastantes personas pues están viniendo a este bonito evento. Bueno, amigos, nos encontramos aquí con Néstor y Silvia, que son una pareja de esposos, ¿verdad? Que han venido este día a este festival. ¿Ustedes ya habían venido o son de acá? Fíjense que hemos retomado como una tradición familiar. Ajá. El año pasado fue que volvimos a retomar la tradición. Uh-huh. Después de la pandemia. Y hoy, uh-huh, pues este 2024 volvimos a iniciar lo que es lo que es la visita. ¿Y ustedes desde dónde vienen? Disculpen. Venimos de lo que es del occidente del país. ¿Del occidente? Del occidente del país. Ok. Y venimos a recordar nuestra raíz. Ah, ¿usted de acá? Aquí nació. Aquí nació, ok. Sí, y a la edad de 3 años. ¿No? De 3 años. Sí. Me imagino que por lo que pasó de la guerra y todas esas situaciones. Sí, obviamente. Ok. Obviamente. ¿Y hoy qué cambios ha notado aquí del pueblo? Bueno, para hacer memoria, y sinceramente, como muy tiernamente me fui. Ajá. No tengo mucha memoria. Ajá. Memoria, pero yo considero que el pueblo de ayer, ahora, uh-huh, y con la infraestructura parece mejor. Mejor, ha mejorado. En cuanto a la infraestructura, sí, y el acceso de las calles hasta el general, uh-huh, es mejor porque antes era el acceso de polvo, la calle de polvo, uh-huh, y ahora está la calle de polvo. Uh-huh. Así que creo que eso le vamos para venir más rápido a la fiesta. Ajá. Ok, pero qué bueno, pues que vienen a recordar sus raíces, ¿verdad? Y que no dejan al pueblo. Y les ha parecido bonita la organización. Ah, sí, hemos disfrutado. Nos ha costado buscar, encontrar, ajá, comida. Tantas cosas ricas. Sí, a pesar de que se nos vino la lluvia, sí, una doble bendición. Ponemos la comida tradicional, la base de maíz, y la bendición del agua que nos cayó hoy. Bueno, les agradezco su tiempo entonces, y amigos, seguimos por el canal de ChiloTuber. Vamos a probar el famoso esquite, ya que no lo han estado ahí diciendo que es bastante bueno. Ahí lo están preparando y ya les muestro cuando estén preparando el que vamos a probar. Atrever a probar el chile. ¿Eso qué es? Ese es ayahuasca. Ayahuasca. Ok, pues mira, amigos. Después de todo lo que comí, más esto, creo que cabal, todo el día me aguanté las ganas para probarlo. Hoy ya llegó el momento, amigos. Hoy sí. Bueno, amigos, así es como hemos llegado al final de un nuevo video. Aquí vamos con los amigos de Asiles TV. Ahí vamos con todo. Ahí estamos. ¿Qué tal van con todo lo que comieron?
Bueno, vamos full, repleto, viejo. Ey, pero sí, todo rico, todo sí. Rico. Agradecerle a quien nos invitó ahí. Claro, este, a Hugo Peña de aquí de Tenancingo. Muy agradecidos con él, ¿verdad? Porque nos invitó a este festival muy bonito, por cierto. Y si usted pues no pudo venir en este año, venga el próximo año, porque le va a gustar mucho. Así es. ¿Impresiones? La verdad, a mí me gustó. Me gustó, aparte de que llovió, pero este, la comida estaba bastante rica. Sí. Y lo bueno es que seguir viviendo la tradición, ¿va? Que no se pierdan estas cosas. Pues bueno, amigos, decirles que sigan a nuestros amigos de Basiles TV también, ¿verdad? En su canal de YouTube. Creo que tienen TikTok también como Basiles TV, ¿verdad? Facebook, no sé si. También Facebook como Basiles TV. Entonces, síganos en sus redes también. Y pues amigos, suscríbanse a mi canal, como siempre les digo, pónganle un dedito arriba porque eso nos ayuda. Y nos vemos de nuevo en una nueva Chilo Aventura. ¡Salud!